La GeForce RTX 4060 rendiría similar a la GeForce RTX 3070. La Nvidia GeForce RTX 4060 es la gran oculta de la familia de GPUs GeForce RTX 40 series. Hasta día de hoy, es del modelo que menos sabemos, y hoy la información se amplía gracias al chip que le dará vida, el AD106. Esta última información baja la expectativa de rendimiento que podemos esperar de esta GPU, y es que según ha revelado el leak @copite7kim, el chip gráfico AD106 ofrecerá una puntuación inferior a los 7000 puntos en el software de benchmarking 3D Mark Team Spy Extreme. Primera pista del rendimiento final de la Nvidia GeForce RTX 4060. Una puntuación 6500 a 7000 puntos en 3D Mark implica ser hasta un 18% más rápida que la GeForce RTX 3060 Ti, y hasta un 69% más rápida que su predecesora, la GeForce RTX 3060, por lo que es un notorio salto de rendimiento. Dependiendo de la puntuación que finalmente alcance, tendría un rendimiento muy a la par al de una GeForce RTX 3070, ya que esta GPU se mueve sobre los 6700 puntos. Con esta mejora de rendimiento junto al uso de la tecnología Nvidia DLSS, ya es una perfecta opción para disfrutar de juegos a una resolución 4K a 60 FPS, o recurrir a los monitores 1440p con alta tasa de refresco. Ya si piensas en los 1080p, mejor piensa también en renovar el monitor para una GPU de esta gama, o recurrir a un modelo más básico, que además será más asequible, y no debería tener problemas en ofrecer cientos de FPS a dicha resolución pensando en los sport. Adicionalmente, el leak indica que tanto el chip AD106, como el AD107, utilizarán una interfaz PCI Express 5.0x8, lo que podría implicar posibles pérdidas de rendimiento en plataformas más antiguas, como las PCIe 3.0. Especificaciones que podríamos esperar de esta GPU de gama media. Los rumores hablan de que esta GPU podría llegar con una configuración de 4608 CUDA cores bajo la arquitectura Ada Lovelace, fabricado por TSMC empleando su proceso de fabricación más avanzado, los 4nm, el mismo con el que debutó hace unos días el Apple A16 Bionic. Este chip podría funcionar a una frecuencia turbo máxima que ronde los 2,6 GHz, a lo que se le podría sumar una configuración de memoria de 8 GB GDDR6 con una interfaz de 128 bits, y ofreciendo un ancho de banda que podría moverse sobre los 320 GB barra diagonal S, con un consumo energético que rondaría los 220 vatios, que son 50 vatios más respecto a su predecesora, más 30%, o el mismo consumo que la GeForce RTX 3070. Saludos.